Say this Espíritu with Santo, me. Holy Spirit, revélame. Reveal to me. Revélame. Reveal to me. Tu palabra. Your word. No solo quiero oírla. I don't want to just listen to quiero it. Que tu palabra me haga libre en esta mañana. I want your word to make me free quiero que this morning. Tu verdad that your truth penetre lo profundo de mi ser. Will come into the depths of my soul. Y venga un cambio en mi atmósfera familiar. And there may be a change in my un family cambio en atmosphere. Mi cultura. In my culture. Un cambio en mi entorno. In my life. Espíritu Santo, Holy Spirit. Guíanos a toda verdad. Guide us to every truth. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. ¿Estamos listos? Are we ready? Amén. Yo quiero que usted abra la Biblia en Isaías 7. I want you to open your Bible to Isaiah 7. Quiero hablarles en esta mañana. I want to talk to you this morning. De ser libres. About being del set temor free of fear y de la inoperancia. And ineffectiveness. Es una pequeña y humilde continuación. It's a small and humble continuation. De lo que el pastor nos ministró y nos impartió el domingo pasado. Of what pastor shared with us a lo largo de esta semana. This week. En las reuniones semanales, in the weekly el encuentro que tuvimos ayer, gatherings and in the encounter from yesterday, para el cuarto de oración, para la casa de oración, preparing ourselves for the worship room, the prayer room, confirmándome esta palabra, the Holy Spirit confirmed this word, y quiero que leamos algunos versículos, and I want us to read pero quiero a few contarles verses, antes un contexto rápido, but I want to first share with you de a quick context al pueblo de Israel of what happened to the people este of Israel in this chapter. Esta es la historia del rey Acaz. This is the story of King Ahaz. Un momento histórico en su reinado. It was donde dos pueblos se levantan en contra de él. It was a time in his life where two people rose up against him to take Jerusalem. Para tomar la ciudad santa de Dios. To burn the holy city of God. La ciudad escogida por Dios. The city that was chosen by God. Entonces en este contexto quiero que usted me acompañe. So in this context I want you to los primeros versículos. Come with me to read the first verses. Capítulo 7 de Isaías. Chapter 7 of Isaiah. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Sin embargo, vino la nueva a la casa, la noticia a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se les estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Esta situación, this situation, desató un pavor, loosened up a fear. El rey Acaz se encontraba bloqueado. King Ahaz was blocked. El corazón del rey, the heart of y the de king, todo el pueblo, and of the all the people, estaba devastado. They were devastated. Sin visión. Without vision. Sin esperanza. Without hope. Porque aunque el territorio de Judá, because even though the todavía territory no se había Judah tomado, had not been taken, el temor, diga conmigo, the el temor, fear, say the fear, invadió sus pensamientos, invaded their y su thoughts voluntad, and their will. Acá se estaba gobernando Judá. Judah was being governed. Y el rey de Israel, and the king of Israel. Había una división en el reino de Israel. There was a division in the el kingdom of Israel. El reino del sur, Judá. The kingdom el of the reino south, del Judah. Norte, Israel. And the kingdom y acá of the north, Israel. Una pequeña región. And here in the en small Jerusalén, region. En Judá, in Jerusalem, Judah. Y el rey del resto del pueblo de Israel. And the rest of the people con el rey de of Israel, Asiria, together with the king of Israel. En alianza espiritual, they came together in an alliance to come and attack them. Pero la Biblia dice claramente. But the Bible says clearly. Al terminar el primer versículo. At the end of the first verse. Pero no la pudieron tomar. It says that they no could not overpower Jerusalén. It. They could not overpower pero Jerusalem. Pero el corazón y los pensamientos de Acaz y del pueblo. And the thoughts and the se turbaron. The thoughts of the people and iglesia, of the king, they were disturbed. ¿Cuántas veces nos sentimos abrumados? They said how many bloqueados, times do we feel aterrorizados blocked, terrorized by the enemy? ¿Pero cómo sucedió esto? But how did this happen?
que aunque todavía Judá no había sido tomada, that even though Judah had not ellos ya been habían taken, perdido la esperanza, they had habían perdido la visión. They had lost the vision. Miren, en Efesios 6:12, in Ephesians 6:12, la palabra nos dice, the word says, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha que estaba teniendo el rey Acaz no era no era la amenaza de un rey. Was not the threat of a king. No era la amenaza de dos gobiernos en contra de él. It was not the threat of two kingdoms against him. Era una potencia espiritual. This was a spiritual battle. Estaba aterrorizándolo. That was terrorizing them. Porque dígale a su hermano. Because tell your nuestra brother. Nuestra lucha no es contra personas. Our struggle is no es contra sangre y carne. It's not against flesh nuestra nor blood. Nuestra lucha es espiritual. It's a spiritual contra principados battle. Espirituales. It's against principalities, rulers. Pero en esta mañana quiero que descubramos juntos. But this morning I want us to discover together. ¿Cuál es la estrategia que el enemigo usó contra el pueblo de Israel? What the strategy is that the enemy used against the people of Israel? Y es la misma estrategia que el diablo está usando hoy en contra del pueblo de Dios. And it's the same strategy that the enemy is using now with the people of God. ¿Está listo para acompañarme? Are you ready to accompany me? ¿Está listo en esta mañana para desmascarar al enemigo? Are you ready to unmask para the enemy? Para descubrir las estrategias de Satanás. To discover ¿está the strategies listo en esta mañana para ser libre? Are you ready to be para free? Tomar autoridad espiritual. To take spiritual para tomar authority? Su posición espiritual. To take up your position. Levante su mano y diga sí, Señor. Raise your hand and say, yes, Lord. Sí, Señor, tomo tu palabra Lord, en esta mañana. Take your word this morning. Vamos a ir al versículo central. We're going to go to the main the, en el mismo the key capítulo verse, 7. In the same verse, versículo 6. Chapter 7 quiero verse 6. Que usted marque este versículo en su Biblia. I want you to porque esta es la clave. Mark this on your Bible because this is dice, key. Vamos contra Judá y aterroricémosla. Y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. ¿Por qué el enemigo, hermanos, se enfureció tanto contra Judá? Why is it that the enemy infuriated against the people? ¿Por qué este versículo of Judah? Because el que acabamos verse, de leer, the one that we just read, es la revelación is the revelation de cómo los enemigos de Judá of how the enemies estaban of Judah preparando un ataque were preparing an attack, sorpresivo. A surprising attack. Pero diga conmigo, a Dios no se le escapa nada. But say with me, God, y Dios le habla al profeta Isaías. And so God y le dice, to ve Isaiah, y dile acá. And tell Ahaz lo que sus enemigos what his enemies están planeando en contra de él. Are planning against him. Pero la pregunta es ¿por qué Judá? But the question mira, is, why yo quiero Judah? Que veamos el significado de la, espiritual de la palabra Judá. I want us to see the Judá spiritual symbolism of Judah. Alabanza extraordinaria. It means extraordinary praise. Alabanza extraordinaria. Extraordinary praise. Cuando hablamos de Judá, hablamos de Jerusalén. When we speak of Judah, we speak of Jerusalem. Significa ciudad de paz. Jerusalem means city of peace. Pero el plan del enemigo but the plan era ir of the enemy en contra goes against y aterrorizar. And it terrorizes. Era para ellos una oportunidad. For them it was an opportunity. De devastarlos moralmente. To devastate them morally. Judá significa alabanza extraordinaria. Judah means extraordinary praise. Judá es símbolo de intimidad. Judah is a symbol devoción, of devotion, of intimacy, y amor por Dios. And love for God. Judá era el territorio geográfico y espiritual. Judah was a geographic territory del templo, of the temple donde el pueblo de Israel se reunía con Dios. Where the people of Israel came gathered together with God. Judá representaba la tierra de propósito. Judah represents the land of purpose. Judá era Jerusalén. It was Jerusalem. Tierra de gobierno. Land, la tierra del imperio eterno de of Dios. Of the empire of God. Para esa época, for Judá era importante. Judah was important. Pero iglesia, quiero decirte algo. But church, I want to tell Judá you something. Eres tú. Church, you aquí are en la ciudad de Salinas, aquí en el estado Salinas, de California, aquí California, en los Estados Unidos, de donde quiera que Dios te haya traído. God Judá eres tú, from, iglesia. Tú eres Judah, la alabanza church. Extraordinaria de Dios. Tú eres la morada del Dios Altísimo. The, iglesia, tú eres el lugar de encuentro con Dios. You are the place of encounter with God.
Eres importante en el reino. You're important in the kingdom. Por eso el enemigo iba en contra de Judá. That's why the enemy iba en contra came del centro Judah de adoración del pueblo the center judío. Of worship of the en estos días, hermanos, of the Jewish people. El enemigo va a atacar tu intimidad con Dios. In these times, the enemy el enemigo va a impedir, va a querer impedir que tengas intimidad con Dios, for you que vayas a otro nivel de oración, with God, for not a otro to go nivel to de intercesión, prayer, another level a otro nivel de adoración. Of worship. Porque el diablo sabe que la intimidad con Dios, la presencia de Dios se te revela, el Espíritu Santo te llena, él trae entendimiento, trae revelación, trae una capacidad espiritual. Como el pastor nos enseñaba, la unción de Dios que nos habilita, que nos da creatividad, que nos da gracia, que nos da estrategia del cielo. La guerra espiritual en estos días en contra de nosotros es para quitarnos del lugar de la intimidad, es para sacarnos del lugar de la presencia de Dios. Pero hermanos, esta es la mañana donde nuestro corazón se vuelve al Dios eterno, donde estamos entendiendo que nuestra posición espiritual, la alabanza, la intercesión, la adoración, vivir en la palabra, es nuestra posición espiritual en esta ciudad donde Dios nos in puso. This city where God has placed us. Este es el lugar que Dios escogió. This is the place that God chose. Este es el lugar que a Dios le plació traerte. This is the place where esta God es la tierra was de tu propósito. This is the land of your purpose. Y yo quiero hablarte en esta mañana and I want to speak to you de this cómo morning el enemigo usa of how the enemy dos herramientas. Uses two tools, two weapons. El terror, the terror, la cautividad de tu alma, the captivity of your soul, para luego colocar como rey, so that then he can place as king, al hijo de Tabel, that son of Telio. Y ahora vamos a ver eso. And we're gonna see this. ¿Me sigue, hermano? Are you following this? ¿Vamos bien? ¿Cuál era el plan del enemigo? What was the plan of the enemy? ¿Y cuál es el plan ahora también en contra de nosotros? And what is the plan today for us? El diablo dijo, the devil said, vamos contra Judá. Let's go against Judah. Aterroricémosla. Let's terrorize. Repartámosla. Let's distribute it. Y pongamos como rey and let's place al hijo de Tabel. As king, this son of Tabel. Diga conmigo, estas son las estrategias del enemigo. Say with me, these are the strategies of the enemy. Aterrorizarnos. Terrorize us. Repartir, fragmentar. To distribute, to break us. Y poner como rey and to place al hijo as de king, Tabel. Vamos a estudiar juntos. La primera estrategia del enemigo. The first strategy of the enemy. Aterrorizar. To terrorize. Significa poner pavor. It means to dread. Amedrentar. To scare. Asustar. To colocar pánico. To panic. Alarmarnos. To alarm us. Inquietarnos. And to disturb us. Porque sabe que el temor, because you know the fear es lo contrario a la fe, is the contrary to faith. Porque el temor tiene su fundamento, because fear has its foundation en la mentira, in lie. Por eso cuando tememos, hermanos, that's why when we fear, my brothers, cuando somos presos del miedo y del temor, when we are prisoners of fear, estamos poniendo fe en algo que no es la verdad de Dios. We're placing faith in something that is not the truth of God. Meditemos en esto. Let's meditate. ¿Cuántas veces hemos puesto fe en la mentira del enemigo? How many times have we placed our faith in the lie of the devil? Habla. What the devil en lo que speaks el enemigo to us, trae a nuestra mente, in what the devil a nuestras brings emociones, to our mind, to our emotions, pensamientos, thoughts, de baja autoestima, of low self-esteem, sensación de autodesprecio, a sense como of nos ministraba rejection, el pastor la just, semana pasada, just the way pastor was ministering esa sensación last week, de que no damos la talla, that sensation that we just can't do pero it. Cuando atendemos a esa voz, but when we attend to that estamos voice, poniendo nuestra fe en una mentira, we're placing our faith on a lie, y la fe se alimenta de la verdad, and the faith is fed from porque the truth, porque la fe viene por el oír, y el oír de qué, faith comes from the hearing, de and la the hearing palabra of what de Dios, of the word of God. Por eso el enemigo usa esta estrategia. The enemy uses a strategy. Cuando tememos, when we fear, estamos poniendo nuestra fe en algo que no es la verdad de Dios. We're placing our thought Juan, in something that has not come from God. First capítulo 4, versículo 18. Chapter 4, 18.
Dice, en el amor no hay temor. It says there is no fear in love. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. But perfect love casteth out fear. ¿Por qué el temor lleva en sí castigo? Because fear hath torment. De donde el que teme. He that feareth. No ha sido perfeccionado. Is not made perfect. En el amor. In love of God. El temor, hermanos, the fear, my brothers, trae un castigo en nosotros. Brings a punishment to us. Sin experimentar, which is to la live plenitud del amor del Padre. Without experience the complete fullness of the love of God. Y esta es una estrategia que el enemigo usa en este tiempo. And this is a strategy that the enemy uses in these times to terrorize us. Miedo. To bring fear. Porque cuando somos presos de una mentira, because when we're prisoners of a lie, dejamos de creer, we stop believing en la revelación del amor de Dios. In the revelation of the dejamos love of de God. Recibir, we stop receiving. Como dice el apóstol Pablo, just like la anchura, Apostle Paul, la altura, said, the highness, la dimensión, the wideness, la profundidad the dimension, the depth de of the love of God in us. Pero en esta mañana, but this morning, el Padre quiere hacerte libre, the Father wants to set you free, para que puedas entrar, so that you may enter, en una dimensión correcta en el Espíritu, into a correct dimension in the Spirit, en una velocidad del Espíritu, in a speed of the Spirit. Que te va a hacer ascender, that you're gonna, que te va a hacer subir, make you go que higher, te va a hacer avanzar, he's gonna make en you el plan perfecto de Dios para tu vida. Perfect plan of God. Hallelujah. For your life. Hallelujah. Hallelujah. Apláudale al Señor. Applaud to the Lord. Cuando el temor invade nuestro corazón, hermanos, when fear invades our heart, my brothers, perdemos perspectiva. We lose perspective. Empezamos a sospechar. We start being suspicious. A desconfiar. To distrust. Empezamos a presentir el mal. We start being apprehensive. Imaginamos lo peor. And we imagine the worst. ¿Conoce gente así? You know people like this? ¿Ha vivido alguna vez así? Have you preso lived, del temor? Have you lived this imaginando way? Que algo malo va a pasar. With fear, imagining that something wrong is going to happen. Sacamos conjeturas basadas en el miedo. We make assumptions based on our fear. Y ocurre algo. And something happens. Simplemente. Simply. De a poco. Little by little. Muy de a poco. Very little by little. Dejamos de creer. We stop believing. Amamos a Dios. We love God. Le servimos. And we serve Him. Queremos agradarle. We want to please Him. Pero dejamos de creer. But we stop believing. En el plan de Él para nuestras vidas. In His plan for dejamos our lives. Dejamos de creer ciegamente y fielmente a su palabra. We stop believing His word faithfully and completely. Y esta es la estrategia. And this is the que strategy. El enemigo está usando en este tiempo. That the enemy is using in these times. Terror. Bring terror. Como lo hicieron estos reyes. Just like these kings en contra did, del rey Acaz. Against King Ahaz. El enemigo dice, vamos a aterrorizar a the Jerusalén. The enemy says, let's terrorize Jerusalem. Vamos a dejar que pierda el discernimiento. We're going to let him lose discernment. Eso es lo que el enemigo quiere lograr. That's hermanos, what the enemy wants to accomplish, que ya my brothers. No vivamos en los dones del espíritu. That we no longer live que in the no fruits of the spirit. Los ambientes that espiritualmente. We don't discern the ambiences spiritually, que ya no nos dejemos guiar por el espíritu, that we don't allow ourselves to be guided by the spirit, but por las conjeturas de nuestra de nuestros pensamientos, by the assumptions of our own thoughts, de nuestras emociones, of our emotions, de nuestra alma, of our soul. Pero vamos a desenmascarar al enemigo. We're going to unmask the enemy. Quiero que veamos esta segunda estrategia del enemigo. I want us to see the second strategy ¿vamos of the bien, enemy. Iglesia? Are we okay, church? ¿Me estoy expresando bien? Am I expressing myself muy well? Rápido. Vamos a ver esta segunda estrategia. Acompáñeme. Dice, vamos a ir en contra de Judá. We're going to go against vamos Judah. A aterrorizarla. We're going to terrorize it. Pero después dice, vamos a repartirla. But then it says we're going to redistribute. Vamos a fragmentarla. We're going to break it. Vamos a despedazarla. We're going to make it into pieces. Cuando nuestra alma, when our soul, centro de nuestras emociones, center of our emotions, se fragmenta, is broken, nos bloqueamos, we block ourselves, nos paralizamos, we become paralyzed, nos frenamos, we hold back, nos autoimpedimos, we stop ourselves, seguir creyendo, from continuing, seguir creciendo, to grow. No nos permitimos a nosotros mismos avanzar. We do not allow ourselves to advance. Y dejamos de funcionar. And we stop functioning. Eficazmente en nuestro propósito. In our purpose. ¿Por qué? Why? Porque estamos
quebrados por dentro. Because we're broken. Porque estamos fragmentados. Because we're broken. ¿Y por qué no somos eficaces? And why are we inefficient? Cuando nuestra alma está fragmentada. When our soul is broken. Cuando estamos quebrados por dentro. When we're broken from the inside. ¿Sabe por qué, hermanos? You know why, my brothers? Porque nuestra alma entra en una región espiritual. Because our soul enters a spiritual de cautividad. Realm of captivity. Porque nuestra alma entra en una prisión Because espiritual. Our soul enters into a spiritual Isaías 42:7. Isaiah 42:7. Dice, para que abra los ojos de los ciegos. It says to open blind eyes. Para que saques de la cárcel a los presos. To bring out prisoners from prison. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. And them that sit in darkness. Es decir, que existe una región espiritual a la que el enemigo quiere llevar constantemente al cristiano. In which the enemy is constantly trying to take es una región the de cautividad. It's a es una prisión. Of captivity. Perdón, es una prisión. It's a prison. Es una prisión en nuestra alma. It's a prison in es una our soul. Cárcel emocional. It's an emotional jail. Es por eso que no podemos avanzar plenamente en el propósito de This Dios. This is why we cannot advance completely in the purpose of God. Porque mientras un fragmento de nuestra alma está en cautividad, Because as long as a piece of our soul is in captivity, estaremos bloqueados en nuestro propósito. We will be blocked in our purpose. Sin poder avanzar. Without being able to advance. Usted sabe que podemos venir a la iglesia, you know, we can come to buscar church, a Dios, seek God, desear agradar a Dios. Desire to Pero seek cuando God, nuestra alma está cautiva captive, en una cárcel espiritual, in a spiritual no jail, podemos avanzar. We cannot advance. Y queremos, entendemos la visión. And we know and understand Decimos the vision. Amén. We say amen. A lo que el Señor nos está impulsando como iglesia. To what the Lord is telling us Pero as a no church. Pero no podemos avanzar. But we cannot advance. Porque hay una parte de nuestra alma. Because there's a part of our y de soul. De nuestras emociones que está cautiva. And of our emotions that is captive. Y quiero que rápidamente. And I want us to quickly. Podamos ver qué estrategias. See what strategy. Usa el enemigo. The enemy uses. Para quebrarnos por dentro. To break us from the inside. Y para mantenernos. And to maintain. En una cautividad. To maintain us in a en captivity. En una prisión espiritual. In a spiritual jail. ¿Me acompaña, iglesia? Will you go with me, Hay church? Dos estrategias. There's two strategies. Que el enemigo usa constantemente. That the enemy uses constantly. Para aprisionar una región de nuestra alma. To make prisoner a region in our soul. Y la primera estrategia son todas las experiencias traumáticas. And the first experience is all the traumatic experiences. Heridas. Wounds. Abusos. Abuse. Pérdidas emocionales. Loss. Fracasos. Failures. A veces menoscabamos las pequeñas fallas, Sometimes we look esos pequeños fracasos those small, que van failures, lacerando nuestra fe en Dios y en quién somos. That wound our identity and who we are. La falta de perdón. The lack of forgiveness. Son todas herramientas que el diablo usa. These are all weapons that y que quiere usar en este tiempo, iglesia. Devil uses and wants to continue using this para church. Para que nos congreguemos. So that we para may, que vengamos a orar. So that we para que sirvamos al Señor. Can serve God, pero no avancemos. But not advance. Quedemos bloqueados. We are kept blocked. Cuando hay puertas que se abren al enemigo. When there are doors that open to the enemy. A través de heridas, through pérdidas, hurt, abusos, loss, abuse, falta de perdón, lack of forgiveness, y no se sanan. And they're we're not healed. No podemos avanzar al propósito. We cannot advance to the purpose. Y este es el tiempo, hermanos. And this is the time, my brothers. Donde como iglesia, where as a church, vamos a madurar. We need to mature. Vamos a sanar. We need to heal. Vamos a tomar la posición que Dios nos da. We need to take up our position. Vamos a hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos como iglesia. We're going to take care of the responsibility that we have as a church. Este es el tiempo. This is the time. Pero Dios te ama tanto. But God loves you so much. Que quiere mostrarte en esta mañana. That he wants to show you this morning. Qué es lo que te está deteniendo. What it is that is holding you back. Dios te ama tanto. God loves you so much. Que quiere que veas. That he wants you to see. Clearly. ¿Cuáles son las estrategias que el enemigo What those strategies ha estado usando constantemente are that the enemy has para been detenerte. Using constantly to hold you back? Otra estrategia que el diablo usa, another strategy otra that herramienta the devil uses, que él usa another weapon he para uses introducir nuestra alma to introduce our en regiones soul de cautividad into regions of captivity, es, diga conmigo, say with la me, iniquidad. Is the iniquity.
La iniquidad. Iniquity. La iniquidad es la raíz del pecado. Iniquity is the root of es sin. Todo lo torcido. It's all the twisted. Todo lo que se desliza del bien. Everything that is that turned away para from good. Para entender la iniquidad. To understand iniquity, its depth. Me gusta hablar de la figura de un árbol. I like to talk about the figure of a tree. El árbol tiene su tronco. The tree has sus raíces, a trunk, its roots. Su copa con sus frutos. Its fruit. Y muchas veces en nuestro andar con Dios. And many times in our queremos walk with dejar God, de pecar. We want to stop queremos sinning. Santificarnos. We want to sanctify ¿cuántos ourselves? Recuerdan que este es el año de la consagración? How many of you remember that this is y muchos the year están intentando of consecration? Con todo su ser. And many of you are trying with all your soul consagrarse a to Dios, consecrate yourself darle for God, su vida a él. To give your life to God. Pero a veces no se nos ha revelado. But sometimes la profundidad de la iniquidad de nuestras vidas. It has not been revealed the depth of iniquity in our lives. Porque volviendo al ejemplo del árbol. Because I'm seeing the example of the tree. La iniquidad no sería la copa de un árbol. Iniquity would not be the sino la crown, raíz. The top of the tree, but the lo root. Lo que alimenta todo el tronco. What feeds the trunk. Y termina dando como fruto. And ends up giving as fruit. El pecado. The sin. Es decir, a veces queremos in other words, sometimes cortar con el pecado, we want to cut the sin, pero no hemos ido a la raíz, but we have not gone a la iniquidad, to the iniquity, que es la razón which is the reason por qué luchas con ese pecado. Why you struggle with that sin. En Ezequiel 28, in Ezekiel 28, el domingo pasado lo leyó el pastor a este pasaje. Last Sunday, Pastor Alex, vamos read this passage. A leer el versículo 15 y 16. We're going to read 15 está hablando through 16. De Satanás. It's talking about Satan. Y Dios dice, eras perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. And it says you were perfect in your ways from the day you were created till iniquity was found in you. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. By the abundance of your training you became filled with violence within and you sinned. Por lo que te eché del monte de Dios y arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Therefore I cast you as a profane thing out of the mountain of God and I destroyed you, oh covering cherub. Dios habla del enemigo de Satanás y dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. God talks about Satan here and he says that because of the of his perfect ways he was created, but when sin was found in him he was cast out. La raíz del pecado, the root of es evil la iniquidad, of sin is iniquity. ¿Sabe qué? La iniquidad iniquity puede ser heredada, can be inherited o adquirida, or it can be acquired. Entonces a veces vemos problemas familiares. Sometimes we see problems in the donde families, se heredan los pecados. Where the sins ¿sí? are inherited, yes? Abuelos que han sido adictos. Grandparents that have been addicts. Sus hijos son adictos. Their por dar children un ejemplo. Are addicts. This is just an example. Sus nietos son adictos. Their grandchildren are y luego addicts. Viene una generación que quiere cortar con eso. And then there comes a generation that wants to cut that. Pero no sabe que tiene que cortar una iniquidad que fue heredada. But they do not know that they need to cut an iniquity that has been inherited. Situaciones de inmoralidad que se van heredando. Situations of morality that are inherited. Y cuando uno ministra una persona o un matrimonio and when one ministers a person or y empieza a marriage, a investigar and, para poder traer libertad and we start investigating to bring freedom, nos damos cuenta que la misma iniquidad había estado en sus antepasados. We realize that that same iniquity has been in their previous generations. Y que a veces queramos cortar con el pecado, and even though we want to cut with the es sin, es importante que cortemos con la raíz. It's important that we con cut from the root with the iniquity, que es la que va a provocar ese pecado, which is what's going to provoke that sin. Y la iniquidad puede ser heredada, and the iniquity can be inherited, porque la iniquidad es un ADN espiritual, because iniquity is a spiritual que DNA, se transmite de generación a generación. That is transmitted from generation to generation. Que en nuestro ADN impartimos el ADN físico. You know that in our una DNA madre, we give our naturally we give our DNA. Una mamá cuando está gestando su bebé en el vientre. A mother when they have the baby in the womb. Está grabando esa genética espiritual del padre y de la madre en ese bebé. They are engraving their DNA of the father and the mother into como that baby. Cómo está la genética natural.
And just as the natural genetics are. Nunca he intentado, nunca se ha dicho no voy a ser como mi papá. You've never said I'm not going to be like no my parents. No quiero ser como mi mamá. I don't want to be like my mom. Y pasan los años y se encuentra que es igualito a su papá. And then the years pass by and you igualito find out that you're the same as your father or your mother. En lo que refiere a pecados, ¿no? In what we're talking about sin. En lo que refiere a maldiciones. In what we're talking about curse. Porque es hermoso parecernos a nuestros padres. Because it's beautiful to look like our parents. Pero muchas veces hemos heredado iniquidades de miseria. But many times we've inherited iniquities of misery. Iniquidades de pobreza, iniquidades de maldición poverty, generacional. And generational curse. Y el diablo está usando esta estrategia. And the devil is using this strategy. Los traumas. The traumas. Y las iniquidades. And the inequities. Para que siempre un área de nuestras vidas. So that an area of our lives. Quede atrapado en una cautividad. May be trapped in a captivity. Pero en esta mañana, iglesia. But this morning, el Espíritu Santo nos está trayendo luz. The Holy Spirit para is bringing que no solo light, seamos libres nosotros. So that not sino only para we que cortemos con free, toda iniquidad que fue heredada. But we may cut with every iniquity. Y que posiblemente heredemos a nuestros hijos. That was inherited and possibly iglesia, we inherit mañana, to our children. El Señor nos está Church, diciendo, this morning, the Lord is saying, yo quiero que descubran I want you to al discover enemigo, the enemy. Que lo enfrenten I want you to confront y que him, tomen la posición espiritual que yo les di. And to take up that spiritual position Iglesia, that Dios I have te ama placed tanto, you in. Que quiere cortar toda iniquidad de raíz. God wants us to cut every curse from the root. Eres tan valioso para Dios. You're so valuable que quiere for mostrarte God, that he wants to show you. ¿Cuáles son las cosas que has heredado? What those things are that you have inherited. ¿Cuáles son las cosas que estás heredando a tus hijos? And what those things are that you're inheriting to your children. En el nombre de Jesús. So that you may cut them in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Siento una unción de amor de Dios en esta mañana. I feel an anointing of the love of God this morning. Te siente como el Padre está aquí con nosotros. It feels as if the Father is here with us. Vendas espirituales se están cayendo, se están quebrando. Spiritual bandages are falling. Ahora yo quiero que usted vea conmigo. Now I want you to go with me. La tercera estrategia que Dios usó en contra de Judá. To the third strategy. Lo primero que dijo fue vamos contra Judá. Was used. He said we're going against Judah. Vamos a atacar la adoración. We're going to attack the worship. Lo segundo que dijo vamos a aterrorizarla. The second thing he said was we're going to terrorize it. Vamos a fragmentarla. We're going to break it up. Vamos a quebrarla. We're going to break it. Y vamos a meterla en cautividad. And we're going to put it in captivity. Y el diablo lo hace en nuestra vida a través de los traumas. And the devil does in our lives y a través de la iniquidad. And through iniquities. Pero ¿cuál era el plan final del enemigo en contra de Judá? But what was the final plan against the destronar a Judah? It was to dethrone Ahab. Y poner como rey al hijo de Tabel. And to place the son of Tabeel as a king. ¿Sabe qué significa Tabel? You know what Tabeel means? Tabel significa bueno para nada. Tabeel means good for nothing. Tabeel significa inoperante. It means ineffective. Diga conmigo, Tabeel significa Say inoperante. With me, Tabeel means ineffective. Bueno para nada. Good for nothing. ¿Me va entendiendo, iglesia, cuál era el plan del enemigo? Are you understanding what the plan of the enemy was? ¿Cuál es el plan del diablo en contra de nosotros and en este tiempo? What the plan of the devil is for us? Deshabilitarnos. It's to make us disable us. Dejarnos inoperantes. To make us ineffective. Présteme su atención y vamos a ir a esta última parte. Pay attention and we're going to go to the last part. Descubrir cómo opera este espíritu inmundo. We're going to see how this spirit operates. Este espíritu es un espíritu que inhibe nuestro potencial espiritual. This is a spirit that inhibits our spiritual Nos deshabilita. Position. It disables us. ¿A causa de qué? A causa del temor. Because of the fear. Y a causa de la cautividad. And because of the captivity. Diga conmigo, a causa del temor. Say with me. Because of the fear, y a causa de la cautividad. And because of the captivity. Y repasemos, en la cautividad podemos entrar por traumas. And to summarize, we can enter captivity through traumas. O por iniquidades. Or by iniquities. Amen. Amen. Pero el resultado del enemigo, but the result of the enemy, el objetivo del diablo, the objective of es dejarnos inoperantes. Is to leave us ineffective. Es esta sensación de que no podemos. It's that sensation that we este can't espíritu do it. De las tinieblas, the spirit of the darkness, nos inhibe. It inhibits us.
nos asusta, it scares nos us. Deshabilita espiritualmente. It disables us. Y hermano, usted tiene un potencial espiritual. My brothers, you have a spiritual potential. Usted está lleno del Espíritu Santo. You're full of the Holy el mismo Spirit. Poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. The same power es el poder that que opera en usted. It's the el poder power que opera en mí. That operates in you and in me. Usted y yo somos hijos de Tabel. You and I are children no somos of Tabel. Hijos de Belial. We're not children somos of hijos del Dios Altísimo. We are the children hemos of heredado su ADN espiritual. Hemos heredado su DNA. Genética espiritual. No importa cuántas iniquidades usted haya heredado de su familia. En tu sangre, iglesia, la sangre que corre por tus venas está corriendo la sangre de Cristo y la genética del Hijo de Dios. Usted es poderoso espiritualmente. Por eso el diablo quiere dormirnos, adormecernos. He wants to sleep us. Tabel es un espíritu de adormecimiento, Tabel is de a cansancio, of sleepiness, of de opresión, tiredness, of oppression. Y escúcheme bien, es and un espíritu up. Inmundo. It's an unworldly spirit. De distracción. Of distraction. De distracción. Of distraction. Busca llamar tu atención. He seeks to, con cosas vanas, to catch your attention con in cosas vain banales. Things. Con problemas, con with aflicciones, with con temores internos, with internal con traumas problems, internos, with internal con cautividades traumas, espirituales, with spiritual captivity, porque él quiere distraerte, because he wants to distract él quiere distorsionar he tu wants visión. To distort your el diablo vision. Quiere distraerte de lo importante. The devil wants to distract you from those important things. Aleluya. Tabel es un espíritu. Tabel is a spirit que traba, that holds back, que bloquea, it blocks us. Para atrasarte en el propósito. To delay you in the purpose. Una iniquidad es una traba para usted. An iniquity is an obstacle for you. Una herida no resuelta es una traba. A wound that is not es un bloqueo. Resolved is a blockage. Es un impedimento. It's a delay. ¿Para qué? It's an obstacle para for que what? Pierdas el tiempo de Dios. So that you may waste. Para que no veas el Cairo de Dios. The time of God and para not que see no the, veas el potencial God, que Dios te dio. So that you won't see the para potential que no disfrutes la temporada del Espíritu Santo. So we don't enjoy the season of este the Holy Espíritu Spirit. Busca retrasar. The Spirit looks to delay el plan de Dios en nuestras vidas. The plan of God in our lives. Tabel usa estas armas. Tabel uses these weapons. El temor, diga conmigo. The fear, say with el me. El temor. The fear. La cautividad de nuestras almas. The captivity of our soul. ¿Para qué? For what? Para dejarnos inoperantes. To make us inoperable, porque ineffective. Tabel significa inoperante. Because Tabel means ineffective. Pero también significa. But it also bueno means para nada. Good for nothing. El enemigo muchas veces trae the enemy many times has sensaciones y pensamientos sensations and thoughts autodestructivos that are self-destructing pensamientos y sentimientos and senses de incapacidad of inabilities es esa sensación de autodesprecio it's que nos ministraba el pastor that sensation of rejection that pastor esa sensación was ministering. De que yo no valgo that sensation no lo that voy I'm a not, poder lograr that I'm not worthy that I'm not going to be able to accomplish hermanos my brothers, abramos nuestros ojos let's open up our eyes abramos nuestros oídos let's open up our ears tomémonos de la palabra let's take ourselves creamos from the con word. Todo nuestro ser let's believe with lo que all Dios our va a hacer en este tiempo what God is going to do in these y times y destronemos a Tabel and let's dethrone echémoslo Tabel. Fuera de nuestra let's mente cast de out of our minds, our emotions, y de la iglesia. And from our house porque and from este our church. Es el tiempo because this de la iglesia. Is the time of the church. Este es el tiempo de la novia. The time of the bride. Este es el tiempo de la esposa. This is the time este of the wife. Este es el tiempo de la iglesia amada de Jesucristo. This is the time of the donde no vamos church a estar dormidos. Donde we no vamos a estar adormecidos. We cannot be asleep. Vamos a estar ardiendo. We're going to be on fire. Viviendo en el fuego del Espíritu. Living in the fire of the Spirit. Oh, yo quiero escuchar un amén I want esta to hear mañana. An amen this morning. Esta palabra es para usted. This word is for you. Esta palabra viene a traerte perspectiva this word en esta mañana. Bring you perspective this morning. Decirle que tenés al lado despiértate. Tell your neighbor, waken up. Porque este es tu tiempo. Because this is este your es el Cairo de Dios. This is the Cairo Aleluya. Of God. ¿Cuánto nos ama Hallelujah. Dios? Hallelujah. How much God loves us. Satanás usa este espíritu de Tabel para traer temor, cautividad. Satan uses the spirit of Tabel dejarnos to bring inoperantes. To leave us ineffective. Pero fíjese lo que dice Efesios. But let's see what Ephesians capítulo 4. Chapter 4. Versículo 8 y 9.
Dice, por lo cual subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió significa que él primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió, está hablando de Jesucristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¡Oh, amo este pasaje! ¡Aleluya! Usted no va a vivir para siempre en una cautividad. You're not going to live forever in a captivity. Usted no va a vivir para siempre en iniquidades heredadas. Iniquidades adquiridas. Or that have been acquired or inherited. Este sistema que nos ofrece constantemente entretenimiento, distracción, placeres solubles, placeres pasajeros que no nos llenan, que no nos sacian. Jesús dijo que esta palabra dice que Jesús bajó a lo profundo de la tierra, al infierno, y se llevó cautiva la cautividad. ¿Sabes qué significa este versículo? Que Jesús descendió al infierno cuando él resucitó al tercer día y dijo, a ver, ¿dónde está Tabel? ¿Dónde está este espíritu que ata mi iglesia? Yo llevo cautiva la cautividad porque yo asciendo los cielos y lo lleno todo. Lo lleno todo. Iglesia, lo único que necesitamos en este tiempo es ser llenos de Cristo. Aleluya. Cristo rompió con nuestra cautividad. Christ broke with our captivity. Y nos dio dones. And he gave us gifts. Porque la segunda parte de este versículo dice, y dio dones. Because the second part of this verse says he gave us Iglesia, gifts. Iglesia, usted tiene Church, un don. You have a gift. Usted tiene una gracia especial. You have a special grace. Hermano, usted tiene un potencial espiritual. You have a potential, usted vale. A spiritual potential. You're usted worthy. Es importante. You're important. Jóvenes, en esta mañana, sos valioso para Dios. You're valuable Tienes for God. Tienes un potencial del cielo. You have a potential of the heavens. Oh, mujer de Dios, oh, no te menoscabes. No temas ni tomes en poco. Don't take into tu edad. Don't hold tu nacionalidad, don't consider tu cultura, your nationality, your culture, your venís? Age, where you come from. El Señor te dice, yo te di dones. The Lord says, I gave you yo bajé gifts. A las profundidades del infierno. Me llevé cautivo a Tabel, a Baleal, al mismo infierno. Yo vencí a la muerte. I have defeated the death. Y yo te di dones. And I gave you gifts. Para que me sirvas so that you en may esta serve generación. Me in this generation. Para que afectes so a esta generación. This generation. Oh, iglesia, oh, este estado Church, de California, the state of California va a volver a ser revolucionado por el Espíritu it's Santo. It's going to revolutionize como by the Holy en los Spirit. 70, just en like los 80. It happened in the 70s este and the 80s. Este es el tiempo de Dios. This is the time por eso of God. La orden del cielo That's es consagración. Consagration. Apártense. Límpiense. Rompan con las cautividades. Rompan con las tinieblas. Desalojen a Tabel, porque este es el tiempo Because de mi iglesia. Aquí church. En Salinas, aquí here en California y en los Estados California Unidos. Este es el ciudad. This este es el lugar. This este es el país. Place. This is the country. Esta es la tierra de tu This propósito. Is the country of your Solo success. Despiértate. Just awaken. Solo despiértate. Just awaken. Tabel pudo gobernar Judá? No. Tabel, no, was no, he no. able to govern Judah? No. No, no he no was not hacerlo. Able to do it. El versículo 7 del capítulo 7 dice, por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni it, será. It says it will not happen. Dios le dice a Isaías, decile a Acaz God tells Isaiah que Tabel no va a reinar en Jerusalén. Tell him that he's not going to govern que Tabel no Jerusalem. Se va a sentar en el trono that de Judá. He's not going to sit on no the throne of Judah. He's not going to substitute. Significa, te está asustando. He says, is he scaring you? Te está amedrentando. Is he putting dread in te you? Te está aterrorizando. Is he terrorizing Porque you? Porque se le acaba el tiempo. Because his time is up. Iglesia, el ataque del enemigo en este tiempo, Church, the attack en estos días, of it, en estos últimos meses, es porque se le está acabando el tiempo it's al enemigo. The enemy's time la segunda venida out. De Cristo viene pronto, está quick. Llegando it y se le está terminando el tiempo, Satanás. And Satan's time is y arremete contra todo, and so he's going against con todas sus fuerzas, with all his con todas sus estrategias. With all his Pero en esta mañana morning, nos vamos a revestir del Espíritu Santo. We're going to redress ourselves oh, with the Holy Señor, quieren esta mañana que vuelvas a soñar sus sueños. The Holy Spirit wants you to dream his dreams again. Quiero que abras conmigo el Salmo 126. I want us to go to Psalm 126.
Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, amén, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Other nations will say, what amazing things the Lord has done for them. Hallelujah. Versículo 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, may, como los arroyos del Negev. May we be refreshed as by streams in the desert. Yo quiero que usted levante esta, sus manos al cielo. I want you to lift your hands to the heavens as a sign of surrender. Dígale, Señor, and yo say, quiero Lord, volver a soñar tus I want sueños. To dream your dreams. Quiero dejarme again. De entretenimiento, I want to, de deseos personales. I want to not have those ambiciones que no me llenan. Ambitions that don't quiero fill me. No quiero perder mi tiempo. I don't want to waste my time. En cosas vanas in que no tienen sentido. That have no sense. Quiero vivir para tu propósito. Your purpose. Quiero vivir para I want tus to sueños. Live for your dream. Quiero ver a mi generación I want to see my activándose en el poder del Espíritu Santo. Quiero ver cumplir tus palabras, tus promesas. I want to see them no fulfill solo your casa, promises, not only in my house, but in my no land. Solo en mi casa, not only my sino house, en mi tierra. But in my land. Hallelujah. Versículo 4. Verse 4. Versículo 5. Verse los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Those who sow tears Hallelujah. Shall reap joy. Irán dando y llorando yes, el que lleva la preciosa semilla, and carrying seed for sowing, mas volverá con regocijo, and return singing, trayendo sus gavillas llenas. Carrying Aleluya. Their levante sus manos y quiero soltarle esto para terminar. Este es el día de nuestra libertad, iglesia. This is the day of our freedom, este church. Es el tiempo de volver a soñar to dream lo again. Que Dios soñó en la eternidad. What God has for us in eternity. Para nosotros. For us. Cierre sus ojos. Close y your eyes. A él. And contemplate Him. Hallelujah. Hallelujah. Usted no es hijo ni de Belial, you are not a son ni of de Tabel, Belial, nor of Tabel. Usted es un hijo y una hija de Dios. You are a child of God. Y en esta mañana, and this morning, el Señor quiere quebrantar cautividades, the Father y fortalezas mentales. Wants to break through yo quiero que usted spiritual se ponga de pie. Oh, y yo quiero que se preparen los intercesores porque va a haber liberación. I want the intercessors to be prepared because there's going to be liberation this morning. Se van a romper fortalezas. Strongholds are going to be broken. Lies of the devil. Que te han aterrorizado. That have terrorized you. Que te hacen vivir constantemente pensando that make you live constantly thinking in your wound. En lo que te sucedió. In what happened to you. En lo que you, ya pasó. In what already happened. ¿Cómo estás viendo la vida? How are you seeing life? ¿Cómo estás viendo el futuro? How are you seeing future? Tomado de las promesas del Dios eterno. Being taken by the promises of the eternal ¿cómo God. ¿Cómo te ves a ti mismo? How do you see yourself? Como alguien inoperante. As somebody who's ineffective. Como alguien que no lo puede lograr. As somebody who cannot accomplish anything. O como el hijo, la hija del Dios altísimo. Or how the or the daughter of or the son mañana, of the highest God. Quiero hacerte un llamado. This morning I want to make do a, a que calling. Que tomes la decisión. To make a decision. De ser libre del miedo. To be free of fear. De ser libre del temor. To be free porque of fear. Porque el verdadero amor. Because the true love. Nuestro Dios amado, our beloved God, celestial, our heavenly Father, su amor en nosotros, His love in echa us fuera todo temor. Cast out all fear. Y también quiero invitarte and I also want to invite a que you en esta mañana, that this morning tomes autoridad espiritual, you may take spiritual authority y puedas cortar en tu vida, and you may cut in your con life iniquidades que has heredado, with iniquities that you have inherited iniquidades que has practicado, and iniquities that you've practiced y que están atándote, that, you, that have been tying que you estás down avanzando that, por un lado, pero hay algo que te tiene that you're advancing on one part but on the other one iglesia, it's holding you back. Ya no es tiempo de perder tiempo. Church, it's no longer time iglesia, to waste time.
time. No es momento de jugar. There's no time to waste. Iglesia, no es tiempo de titubear. There's no time to waste. No es tiempo de ser fluctuante. Nor to be a fluctuating. No es tiempo de tener dos pensamientos. It's not a time to have two thoughts. No es tiempo de un día sentir algo el otro día no sentirlo. It's not time es tiempo de creer, like iglesia. One day you don't. Es tiempo de levantarte. It's time to believe, es tiempo de activarte en el Espíritu. To activate yourself in the Spirit. Because you're beloved. You are loved. Raise your hands. The altar is open. Run to the presence of the Lord this morning. Sin culpa, sin without guilt, without condemnation.